Bien, siguiendo con eh, la siguiente participación, tenemos el tema Tres tendencias pueden cambiar el futuro de la industria química por el ponente Carlos Alberto Morales Rojas. Entonces, si nos apoyan con el video, les recuerdo, eh, la ponencia durará 15 minutos y tendremos 5 minutos de preguntas y respuestas. Y a los participantes los invitamos a formular sus preguntas vía chat a través de Zoom y Facebook. Adelante. Muy buenas tardes estimados participantes, hoy vamos a reflexionar sobre las tendencias tecnológicas que están influyendo en la rentabilidad de las industrias químicas. Las compañías químicas tendrán que considerar estrategias bajo un mayor nivel de incertidumbre, peor aún pueden, verse obligadas a hacer inversiones bastante más arriesgadas en tecnología. Históricamente, la industria química adopta lentamente nuevas tecnologías digitales o analíticas. La actual ola de inteligencia artificial llega a las empresas químicas con bastante lentitud. Esto se debe a que la industria química es un proveedor de bienes físicos, con un número relativamente pequeño de proveedores para una materia prima o un producto determinado. Aún así, los nuevos enfoques digitales pueden proporcionar beneficios incrementales y relevantes, principalmente en torno a la productividad comercial y de los activos fijos. Sin embargo, hay que ser cautelosos y no extrapolar estos desarrollos para predecir el futuro, en particular debido al progreso acelerado del desarrollo tecnológico y cómo la industria química podría verse afectada. La inteligencia artificial o IA, está cada vez más presente en todas las actividades que manejan grandes conjuntos de datos, como la producción, el marketing y las ventas, la investigación y el desarrollo, lo que abre el camino a un nuevo nivel de excelencia funcional y a un decremento en los gastos de capital. Los principales actores de la industria química ya han comenzado a realizar las inversiones necesarias en estas capacidades y, por lo tanto, se están beneficiando de las ganancias de productividad resultantes y pueden construir sobre bases sólidas para el futuro progreso tecnológico de la IA. La disponibilidad de información en tiempo real tiene el potencial de cambiar la toma de decisiones. Tener información más sólida, en ventas, costos e inventarios, antes que otros competidores puede constituir una ventaja competitiva. Es probable que el nivel de reconocimiento de patrones que permite la IA aumente la transparencia del rendimiento en torno a los equipos y los empleados, los productos químicos, en particular, las especialidades, los equipos de gestión y las actividades individuales o las líneas de negocio. Esta transparencia informará a los accionistas y educará su opinión sobre el desempeño operativo y estratégico de las empresas. La tecnología podría conducir a ciertas automatizaciones de procesos, por ejemplo, robots, compradores, en negociación de precios con robots, vendedores, y cambiar la forma en que las empresas químicas piensan sobre la complejidad, la escala y la subcontratación de actividades administrativas en particular. Si bien sigue siendo poco probable que la industria química en general experimente una revolución, la evolución a la que se enfrenta se acelerará continuamente y, finalmente, cambiará significativamente la forma en que se hacen las cosas. Las empresas tendrán que estar alerta y al tanto de estos acontecimientos. Implicaciones para el desarrollo de estrategias. Todo avance hará que el desarrollo de estrategias para las empresas químicas sea más complejo, especialmente porque pueden ser interdependientes. Si bien la tecnología puede ayudar a hacer frente al cambio climático, la evolución de la dinámica del comercio puede complicar la lucha contra sus efectos, ya que la regulación en las diferentes jurisdicciones puede variar significativamente. Es posible que sea necesario revisar los supuestos de crecimiento a la luz de la probable próxima regulación de sostenibilidad y el impacto resultante en la demanda de los clientes. En general, la regulación y las consideraciones geopolíticas pueden ser factores mucho más relevantes que lo que los equipos de gestión han experimentado en el pasado. El valor de la flexibilidad aumentará en los próximos años y se redefinirá la ventaja competitiva. Para una industria que está acostumbrada a construir plantas cada vez más grandes que tienen una vida útil de muchas décadas, este concepto no será fácil de adaptar. Los programas de investigación de diseño más amplio, así como el diseño de unidades de producción más pequeñas y flexibles, ya han sido adoptadas por otras industrias, como las farmacéuticas. Asia, y específicamente China, se convertirá en el centro de la industria química. Suponiendo un desarrollo constante, una suposición valiente, India seguirá el camino de China, aunque solo en unas pocas décadas. A medida que la tecnología digital se vuelve más relevante, su enfoque inicial es aumentar la productividad, pero también tendrá el potencial de apoyar el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Más adelante, es posible que veamos cambios significativos en los grupos de valor de los clientes y una automatización de gran alcance de los procesos comerciales. Si la nanotecnología y la computación cuántica están disponibles a una escala más amplia, puede rejuvenecer parte de la investigación y el desarrollo de más y mejores productos químicos. Todo lo anterior sucederá en un entorno en el que los accionistas estarán cada vez mejor informados y, por lo tanto, serán más exigentes con el desempeño financiero, ambiental, social y de gobernanza de sus empresas. El ritmo del cambio seguirá acelerándose para prácticamente todas las industrias, así como para los productos químicos. Por lo tanto, Debemos reaccionar a las exigencias de los perfiles de nuestros ingenieros, inteligencia artificial, robótica y el Internet de las Cosas para que encuentren trabajos bien remunerados. Gracias. ¿Preguntas? ¿Me permites compartir pantalla para que me vean? Por favor. Si nos apoyan, de favor. Sí, dime cómo le hago. Ah, compartir pantalla, ¿verdad? Aquí. Sí, adelante. Ok, a ver. ¿Ya me ven? Sí, se ve. Adelante. Ok, bueno. Eh, primero que nada, quiero hacer un reconocimiento a los técnicos académicos que me apoyaron con el, el, lo que es digamos la refinación y el digamos la conclusión del video el video está súper súper bien sincronizado gracias por todo a todos y cada uno de ustedes y estoy dispuesto a eh, resolver pro, eh, digamos las preguntas que tengan nuestros eh, queridos asistentes adelante bien este muchas gracias Carlos por tu por tu ponencia eh, bueno todavía no tenemos preguntas pero a mí me surge una estas tendencias aplican solamente para la industria química o aplican en dado caso para cualquier otra industria bueno lo que ocurre es que fundamentalmente es para todo el ámbito de todo ámbito de digamos de quehacer hacer humano, ¿ok? Yo lo enfoqué en el área de las industrias químicas porque quiero mandar un mensaje muy muy fuerte a nuestra institución con el propósito de que se ocupen de dotar de esas capacidades a nuestros alumnos, no solamente en la industria química, porque por ejemplo, los ingenieros mecánicos si no tenemos ingenieros mecánicos en una empresa química, pues cómo jala las bombas, todos los sistemas de ductería, en fin, ¿sí? los ingenieros civiles con todo lo que tiene que ver con los racks de tuberías, los electrónicos con todo lo que tiene que ver con el tendido de, de los cables para poder este monitorear el, 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 el proceso, etcétera. Sí, o sea, esto es multidisciplinario. Naturalmente todos y cada uno de nosotros nos tenemos que, eh, tenemos más bien que voltear a, a lo que viene y esto viene mucho, muy, muy a prisa. Entonces eh, mi ocupación es hacer conciencia de que nosotros no nos podemos quedar atrás. México lidera, lidera muchas, muchos ámbitos de, 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 de la industria y eh, por esa misma razón el el, el que se le llama actualmente lo están contemplando muy muy seriamente industrias de otros lados también el otro el otro problema que estoy observando es que mis mis muchachos mis ex alumnos porque yo ya estoy retirado eh, me escriben periódicamente me dicen no oiga profesor pues este no encontramos trabajo entonces digo pues voltea para el extranjero ¿Por qué para el extranjero? Pues porque así como hay muchos ingenieros químicos que ya están retirados como yo, pues están requiriendo ingenieros químicos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Tengo alumnos en Bélgica, tengo alum, ex alumnos, exalumnos, perdón, en Suecia. Y no es este choro mareador, simplemente decirles, por, por ahí debe de estar. ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestros alumnos? La autoestima. Que no se la creen. Y cuando el muchacho descubre, yendo a Francia, Bélgica, Portugal, el mismo España, etcétera, etcétera, ¿sí? eh, eh, Alemania, ¿ok? Que dicen, híjole, no, Alemania, mis respetos, etcétera, sí. Eh, la hacen, y no solamente la hacen, la hacen muy, muy bien y son muy cotizados nuestros compatriotas. Lamentablemente en nuestra, en nuestra, en nuestra patria eh, se ha descuidado mucho la industria química. Y actualmente hay una tendencia muy, muy, muy concreta. La miniaturización. Miniaturización de procesos. ¿Qué significa? Que las plantas esas enormes, eh, faraónicas, como la de dos bocas, van a dejar de existir. No quiere decir que no vamos a seguir eh, utilizando el petróleo. Sí, se va a utilizar el petróleo para fraccionarle, para obtener eh, petroquímica secundaria, no primaria. La primaria es para combustibles, la secundaria es para obtener polímeros, plásticos etcétera, 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 ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros debemos centrar nuestra energía. Y, ¿dónde está el papel de los técnicos académicos? Justamente en los laboratorios. Porque esto no es nada más de pura teoría. Como dijera el doctor Islas, en paz descanse, en mi primera generación, cuando yo abrí las puertas de Campo 1, nos decía, muchachos, Basta de teoría, vamos a la práctica. Nada más que, eso sí, no aprendan tanto. ¿Sí? Echando a perder se aprende, pero no aprendan tanto. ¿Ok? Entonces, les dejo este mensaje con mucho cariño y les agradezco infinitamente el haberme dado la oportunidad de expresar mi visión. Y eh, sobre todo decirles que eh, desde Yucatán, Mérida Yucatán, estoy a sus órdenes para cualquier duda, queja o aclaración que tengan al respecto. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por compartirnos la presentación. Igual agradecemos su participación en este bloque de actividades del Congreso. Igual le invitamos a los participantes, les agradecemos su participación. Y bueno, si no hay más preguntas, con su ponencia terminamos este bloque, doctor. Muchísimas gracias. Rápidamente quiero hacer una breve aclaración. Soy primera generación de ingeniería química de la FES Cuautitlán, orgulloso uh -huh. ingeniero químico, el primero que se tituló en 1979. Y estoy a las órdenes de todos ustedes. Conozco, por ejemplo, a, a Moisés. Conozco a la doctora este, que eh, abrió ayer con la, eh, con la ponencia magistral, está Sandra Díaz Barriga. Eh, tuve el honor de compartir con José Luis y con Gustavo el, el anterior eh, consejo técnico, en fin. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la oportunidad que me dan y espero seguir este al tanto con ustedes y seguir contribuyendo con mi granito de arena. Reciban gracias, un este agradecimiento y hasta luego. Muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos Moisés, cuídate mucho. Gracias, doctor.